Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Los saluda su amiga Ivette y el día de hoy, amigos, quiero mostrarles un recorrido por la tienda de Lowe's y de Home Depot. Vamos a ver las plantas tan bonitas que llegaron. Miren, yo visito la tienda de Home Depot esta vez porque vengo en busca de macetas. Aquí es donde yo adquiero las macetas que utilizo para las coronas de Cristo. A ver si las encuentro en este Home Depot, porque ya visité uno que me queda cerquita de casa y no tenían. Miren, yo les voy a estar dejando la dirección de las dos tiendas en la descripción del video para quienes vivan pues por aquí, por Charlotte, Carolina del Norte, y quieran visitarlo. Vamos a iniciar pues con este recorrido. Quiero mostrarles primero algunas de las plantas que tienen en exterior. Ahorita no se ven tan bonitos los hibiscus o hibiscos, porque les digo que por aquí hemos tenido unos días bastante lluviosos. Miren cómo están las florecitas todas apachurradas. Estas son plantas de verano, plantas para exterior, que son de las que les digo que toleran bien las bajas temperaturas. Y miren, cuando vengan ustedes aquí, busquen la sección que diga perennial. Estas son las que regresan todo el tiempo. Y ahorita estoy viendo que muchas de las plantas que están en este Home Depot están teniendo un 50% de descuento. Como en esa área, todos los hibiscus tienen un 50% de descuento. Y también las que están dentro. Ahorita les voy a estar mostrando. Miren, de este lado aquí están las canas. Estas plantitas también, aparte de sus bellas hojas, pues sus flores. Por aquí estas que son las rubequias. Miren, por aquí esta tiene otro nombre, pero son de la misma variedad, las rubequias con estas. Estas son como la que yo tengo plantada en mi jardín, que les digo que son las flores eternas. Las planté desde principios de primavera y ellas siguen igualitas, solamente una que otra se le ha dañado, que se las voy quitando. Miren, miren, esto me tiene sorprendida y fascinada. Este sedum me gusta mucho, es este sedum variegado. Yo lo tengo en maceta, es un sedum perenne. Da unas flores rosaditas bien bonitas. Y miren, es variegado, está precioso. El mío yo lo compré por 16 y estaba bien pequeñito. Y ahorita estoy viendo que ese está por 19,98. A precio de que me lo quiero llevar. Solo que yo ya en el jardín de exterior, pues ya no tengo donde poner plantitas. Está muy pequeñito mi jardín de exterior. Bueno, miren por aquí, ya adentro, algunas de las matitas de plantas anuales. Por aquí este que es el jengibre. Este aquí lo venden como una planta anual, pero saben que si lo plantamos en un lugar donde no se quede como estancada el agua, estas plantas sí regresan todos los años. Yo las tuve en mi jardín y volvieron como 3 años seguidos, y después se me ocurrió la gran idea de moverlas para otro lado y ya no regresaron. Las perdí. Miren qué bonita esta. Espero algún día volverlas a adquirir. Son plantas bien bonitas, coloridas. Y por aquí las vincas, estas también son plantas de temporada nada más, al igual que las begonias. Miren las begonias tuberosas. Ya ahorita no está tan clarito porque ya me vine algo tarde, pero yo creo que sí se distingue bien ahí. Las plantas tan bonitas, miren qué escandalosas estas begonias. Esta es una de las que a mí me gusta mucho, esa que tiene el centro amarillo. Por aquí estas plantitas de celosia. Ya están metiendo plantas de otoño, porque la celosia por aquí la venden en otoño. Esa me gusta bastante, esa planta, vean qué bonita. Saben que en mi jardín las celosias regresan todos los años solitas. Sí, tengo varias plantitas de celosia que ellas vuelven por semilla. Nosotros a esa celosia en México, bueno, que también es la de flor bien grandota, la llaman Santa Teresa. Santa Teresa le llaman a esa planta, pero da las floresotas bien grandotas. Es otra variedad, pero es de la misma familia de las celosias. Por aquí los hermosos caladium, que también estas son plantas anuales, no toleran las bajas temperaturas, pero ya les he mostrado en algunos videos cómo guardar estas plantas, sus rizomas, o dejarlos solamente directamente en la tierra, pero resguardarlos del frío. Están bien grandes y me gustó esa maceta porque trae de muchos colores. Esas estaban por $35. Por aquí quiero mostrarles esta variedad de hibisco, de hibiscus.
Se parece mucho a la que tengo yo, pero parece que el mío da las flores más grandes. O no sé si será este que también por la lluvia se le han hecho las flores como no se abrieron bien, que no ha habido tanto sol. Y pues vamos a ver las plantitas que tienen por acá a este lado. A ver si se alcanza a mirar porque ya se mira oscuro esta parte. Vean por aquí las plantitas de sombra. Y el que me llamó bastante la atención es ese potos. Ahorita se los muestro más de cerquita. Por aquí, estas que están bien grandotas, miren que son las palmeras de salón, algunas monsteras, la pachira. Estas están por 49,98, las que están en macetas blancas grandotas. Pero creo que también esas tienen descuento porque veo que tienen unas etiquetas amarillas. Ya no pregunté bien por el precio, pero parece que sí. Miren, estas también las tienen en agua. Para quienes luego me dicen, Ivette, a mí las plantas nada más no se me dan. Podemos comprarlas con tierra, sacarles bien la tierra, lavarles la raíz y dejarlas así. Miren, no necesitan la arcilla expandida, solo con agua. Estoy buscándoles el precio, pero no les miro el precio. Pero no creo que pasen de $20. Han de costar como unos 15 o 16 estas plantitas. Están bonitas ya para como para poner en la sala, en la cocina, hasta en el baño. Son plantitas que pueden vivir con poca iluminación y más de esa manera en agua. Por aquí también las hermosas bromelias, pero tampoco no les miro precio. Pero estas casi siempre las traen como por $10, por 15 a lo mucho. Y pues por aquí las plantas más grandes, algunos crotones, el ficus lirata. Ya les hice video del ficus lirata, qué bonito crece ese árbol, está hermoso, que es de los que pueden vivir con poquita agua, les digo. Eso sí que cuando le toca su riego hay que darle un riego bien abundante. Los ficus lirata, ahorita también estoy viendo que los tienen en especial. Ahora sí, muchas tentaciones, amigos. Ay, pero es que ya varias de estas ya las tengo. Miren esta sorpresa que me vine a encontrar aquí. Para los amantes de las plantas y más para los amantes de las begonias. Vean esto, amigos. Qué cosa tan bonita. Esta hermosa begonia curly. Esta es una begonia de rizomas. Está pero bien bonita y lo que le sigue. Y saben que me sorprendió bastante el precio porque la tienen. $16. Le digo a mi esposo a precio de que me la tengo que llevar. Están bonitas las begonias Rex, miren cuánta variedad tienen. Y les digo que me sorprende ese precio porque en la tienda de Pai, que la visité hace no tiene mucho tiempo, estaban por $40 ese tipo de begonias. Y estas ahorita por 16, sí que me quedé con el ojo cuadrado. Ya les digo, a precio de me las llevo. Por ahí también veo que tienen bastante de la Monstera Adunsoni. Esa es una plantita que ya se volvió como bien común. Bueno, por aquí miren las hermosas suculentas, los arreglos de suculentas. Aunque ahorita ya no están tan hermosas, veo que les está haciendo falta sol, es lo que pasa, les digo. Estos están por 24,98 y algunos por más de 30, como este, miren, casi $37. Y la verdad que ya no están tan bonitas las de ese arreglo. Hasta está más bonito el que vale por 24,98. Cuando los traen, cuando están recién traídos, sí que vale la pena este tipo de arreglos. Más para cuando estamos iniciando la colección de suculentas. Les digo que hubo un año que a mí me tocaron puros especiales. Los agarré creo que por $12 los arreglos llenos de suculentas. Ya se imaginarán, súper emocionada. Ya ahorita, amigos, ya definitivamente yo ya dejé de comprar suculentas. También que porque aquí en Home Depot y en Lowe's como traen las más comunes y pues de todas estas variedades sí, no las tengo todas, pero pues sí, ya la mayoría. Y miren, amigos, también llegaron estos hermosos potos. Me parece que este se llama Potos Golden, no estoy muy segura. Pero ven, les digo que con el tutor las hojas crecen más grandes y solamente tiene una maderita. Este no es el potos hawaiano, pero casi le va dando las hojitas, ¿eh? Se están haciendo las hojas gigantes, así que ya saben, si quieren que sus potos crezcan así de enormes, solo colóquenles unas maderitas y van a ver las hojas gigantes. Claro, hay que darles bastante iluminación, como siempre les digo, y si pueden darle un poco de sol de la mañana o sol filtrado,
vamos a tener esta maravilla. Aunque ya saben que esto siempre en los viveros lo hacen pues más por el fertilizante. Miren las samioculcas también. Están bien bonitas, verdecitas, verdecitas. Que les digo que esta es la planta para la abundancia, para la buena suerte en la casa. Esta siempre la debemos de tener, amigos. Aparte de que es de las que resisten bien dentro de casa. Miren, estos arreglos de suculentas están por $36.98. Están bien grandotes. Bono extra la maceta, porque la maceta está bonita. Y miren, están llenitos con las sansevierias. Así tengo yo unos arreglos de suculentas afuera de mi casa y están divinas. Divinas. Miren, también llegaron las matas gigantes de aloe. También grandotas. Esas están por igual por $30. Y estas, miren, todas estas plantas que están aquí tienen el 50% de descuento ahorita. Que es la Tradescantia Nanook. Los filodendros Birkins. Por aquí también veo que está una Alocasia Black Velvet. Tienen calateas, monsteras. A ver, estos sus precios regulares son de $16 las macetas pequeñas. Y las macetas grandes están por $19.98. Oh no, estos están igual por $19.98. Es que allá miré un ficus que estaba por $16. Miren, ahí está, 50% de descuento. ¿Qué les parece? Están a precio de me las llevo todas. Miren este, qué bonito está este filodendro. Uno de estos ficus, miren, de estos, de los ficus rosaditos. Allá lo vi que estaba por 16. Es que a veces también luego vienen las personas a agarrar plantitas. Y yo sí lo he visto que luego le cambian la maceta, Y también a veces por eso queda cambiado el precio. Ahí está por $16.98. Entonces vendrían saliendo por $10. Miren esta alocasia. ¡Wow! Está bonita. La alocasia amazónica nos va a salir por $10. A precio de me las llevo, les digo. Miren esta monstera deliciosa con las hojas grandotas. Esta también. Y vieran que está en una maceta bien pequeñita. Miren por aquí este filodendro de hojas gigantes. También está hermoso. Los ficus que están en esas macetas como de costalito, esos sí están por $24.98, casi por $25. Quién sabe si también estarán en la promoción de el 50% de descuento. Yo creo que sí. Estas sí se miran bien sanitas, bien bonitas. No sé por qué las habrán puesto en especial. Ya por aquí, miren, estamos en la tienda de Lowe's. De hecho que están en la misma avenida las dos tiendas, no están tan retiradas. Siempre que vengo al Home Depot, claro que tengo que pasar por la tienda de Lowe's. Y teníamos risa con mi esposo porque ya se modernizaron. Miren el security que tienen, es un robot. Este es nuevo. Ya no recuerdo cuánto tiempo tiene que visité esta tienda, pero no había visto a ese security por aquí. Bueno, pues también estaba viendo que la parte de aquí de exterior, las plantitas del patio, no están tan surtidos. Miren, de hecho que esa está súper triste y todavía ahí está por $29.98. También tienen algunos especiales, pero no tan buenos como los de Home Depot. Ahora sí les ganó Home Depot. Bueno, vamos a ver qué hay en la parte de adentro.
Amigos, entonces no me detuve tanto en la parte de afuera, pues como pueden ver, muy poquitas plantitas. Las macetas de Begonia Rex, esas estaban por $19.98, casi los $20. Están también a buen precio. Y miren por aquí, estas plantitas me llama la atención, que ya tienen el Spatifilum Dominó. Aparte es la que es variegada, esta también es variegada, pero esta es la que llaman Dominó. Ya la que es la de las hojas blancas blancas es otra variedad. Seguro que no tarda y también la van a meter aquí en Lowe's y Home Depot. Están llegando muchas plantas que pues antes no eran tan comunes. Y bueno, los helechos, es así, siempre los Lucky Bamboo, los bambús de la suerte, siempre, siempre tienen de estos. Están por $7.98. Y miren este, el Money Tree, el arbolito de dinero. Me gustó bastante como para llevarlo para allá, para el trabajo, para el restaurante. Está bien bonito en miniatura y con su maceta rosadita. Ay, esta también está súper linda. Claro, la maceta le queda, pero mandada a hacer a esa plantita de Sansevieria enana. Está bien bonita. $16.98. También me gusta para el restaurante. Como ya no puedo meter plantas en la casa, ahora ya para el restaurante. Ay, no tengo remedio, amigos. Miren, esta me gustó bastante, esta orquídea, pero ya está terminando su floración y está por $30 el arreglo. Entonces mejor me voy a esperar a que la traigan solo la pura orquídea, porque me gustó bastante la orquídea. Ya de esa Dracaena, Dracaena, pues ya tengo un arbolito que no es la misma variedad, pero pues ya tengo una de esas. Bueno, por aquí estas también, miren qué bonitas, en sus macetitas de cerámica. Esas están igual por $20. Miren este, Potos Perla, me parece que se llama este. Está bien bonito, súper bonito. Me gustan bastante las plantas así, con blanco, las plantas variegadas. Miren esta palmerita de salón y esa macetita también le queda bien bonita. Esas están por $26.98, esas plantitas. Ya les digo, en estas también lo que nos venden más pues son las plantas. Miren este que parece un caladium, no me acuerdo cómo se llama esta planta, pero yo la compré el año pasado, ¿se acuerdan? Gigantesca estaba, pero bien bonita. La tuve dentro de casa y ¿qué creen? Se arruinó, se le dañaron casi todas las hojas, por más que la cuidé y la cuidé. Pero me la traje al invernadero y le quité todo lo dañado, la trasplanté y ya se volvió a poner bonita. Está bien frondosa, claro que no tiene las mismas hojas gigantes que tenía. Yo creo que le está haciendo falta fertilizante a la mía. Y miren, por aquí estos, los bonsáis de ficus que están tan lindos, bien bonitos. A mí me gustan los bonsáis o los arbolitos, pero me gustan de estas variedades que dan florecitas. Me dice un señor que nos vendió uno, pero si lo que es bonito de los bonsáis son sus hojas, le digo, pero a mí me gusta que den hojas y flores. Miren las calateas por aquí y veo que también tienen algunas rosas del desierto. Pero están pues sin follaje. Esta plantita que estoy viendo ahí en el medio, no me acuerdo cómo se llama, pero antes la vendían por $50. Ahorita estoy viendo que aquí está por $20. Les digo, muchas plantas que en otros viveros costaban 60, 80, hasta $100. Home Depot y Lowe's las están trayendo por $19.98. Ni siquiera $20. Y en Walmart, amigos, ya les hice un recorrido por la tienda de Walmart. Cierto, se me olvidó decirles, para quienes visitan el canal por primera vez y no se han suscrito, amigos, recuerden suscribirse y ver los otros videos. No tiene mucho, les hice un recorrido por la tienda de Walmart, donde les mostré que casi las mismas plantas, cierto que ahí sí tenían el Spatifilum Dominó, estaba por $16. Miren, llegaron las hermosas epicias y vean qué hojas tan gigantescas y bonitas. Ay, estas son mi némesis. Les digo que crecen bonitas, bien bonitas, durante el tiempo cálido, claro, en el invernadero o en el patio, en sombrita, con sol de la mañana. Pero una vez llega el invierno, amigos, estas plantitas no aguantan.
ni siquiera dentro de mi invernadero. Dentro de la casa tal vez lo logren, pero la verdad que no he hecho el intento adentro de la casa. Tal vez que lo voy a hacer. Me gustan mucho. Mi esposo se ríe porque dice, ya no compres esa planta porque te va a volver a morir. Dos veces se me murió. Dos veces. Las epicias. Y miren, estoy viendo que también está por aquí el Pothos manjula. Está hermoso este potos. Saben que una vez yo compré dos macetas grandotas de Pothos manjula. Una me la quedé para mí y otra se la regalé a una amiga. Es bien bonito este potos. De hecho, que el mío yo lo estoy haciendo trepador. Estas están por $6, estas plantitas. Es una de mis secciones favoritas porque podemos agarrar como una plantita de cada una si queremos hacer un arreglo de plantitas o simplemente para disfrutar cómo van creciendo. Antes yo puro ahí compraba en esa sección. Y muchas de esas plantas ya están bien grandes en mi jardín. Bueno, por aquí miren, estas también son otras de las plantas tropicales que les digo que antes no eran tan comunes, como la Monstera Donsoni. Por aquí nuevamente el Spathiphyllum. Estoy viendo que está llenito de esa cuna de Moisés, de la dominó. También la alocasia, ¿cómo se llama esta? Silver Dragón, me parece que se llama. Están los filodendros, el Pink Princess y el White Knight, se llama ese. También están por $19.98. Miren las orquídeas, esas están por 20.49 o 48, no estoy segura. 20.50 centavos, pues. Miren qué cosa tan bonita, pero a mí me gustó la floración de la otra. Para quienes me han estado pidiendo video de orquídeas, amigos, paciencia, vamos a esperar a que florezcan mis orquídeas porque pues lo que ustedes quieren saber es cómo hacerlas florecer y yo apenas ando en eso. Saben que a las orquídeas les gusta estar en un lugar ventilado y sí calientito, lo toleran, pero que esté ventilado. Y las mías están dentro del invernadero. Están bonitas, pero no hay flores. Van a florecer, yo espero, que en noviembre y diciembre. Vamos a hacer changuitos para que sí. Miren por aquí las otras cunas de Moisés, las regular. Todas estas plantitas están por $19.98. Todas, todas, todas. Miren las, ¿qué son esas? Anglonimas, me parece que son. Las calateas, las doti. Hermosas, hermosas. Vean qué colores, amigos. Pero ya les digo, estas plantas son un suspiro nada más, porque estas plantas son muy exigentes con la humedad ambiental. Si no tenemos esa humedad que les gusta, rápido se nos van a hacer así como tostadas, quemadas de las orillas, y poco a poco la plantita se desaparece. Es como inevitable si no vamos a tener las condiciones que le gustan, que son los lugares frescos o algo cálidos, pero con bastante humedad en el ambiente. Miren cómo está esto, llenito de plantitas para escoger. Cunas de Moisés, Caladium, Anglonimas, los ficus gigantescos. Los ficus gigantes aquí están por $80 y otros están hasta por 150, dependiendo el tamaño de los arbolitos. Y pues las alocasias también amazónicas, miren, esas también están por $20, $19.98. A precio de me las llevo. Yo todo digo que está a precio de me las llevo. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido. Recuerden dejar su me gusta y compartir el video para que lleguemos a muchos lados más. Miren por aquí el Pothos Global, se llama algo así. Ese Pothos no lo tengo en mi colección. Estoy que si me lo llevo, que si no me lo llevo. Siempre que visito estas tiendas, ese Pothos como que me dice, llévame. Miren las marantas, la maranta rosa, preciosa. Las marantas son algo parecidas también a las calateas. Las macetitas también están por, esas están por $17. Y los anturios. Bueno, pues amigos, me despido, les deseo un hermoso día, que la pasen súper bonito.